Alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó. Somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios. Nuestro amigo Jesús nos llevará, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Muy buenos días para todos. Celebramos esta Santa Misa pidiendo por la salud física y espiritual de Hilda Josefa Montagud, a intención de su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirigamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Romanos.
Hermanos, que el pecado no siga reinando en su cuerpo mortal, sometiéndose a sus deseos. No pongan sus miembros al servicio del pecado, como instrumentos de injusticia. Antes bien, ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte, y pongan sus miembros al servicio de Dios como instrumentos de la justicia. Porque el pecado no ejercerá su dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos, puesto que no estaremos bajo la ley, sino bajo la gracia? En absoluto. ¿No saben que cuando ustedes se ofrecen a alguien como esclavos para obedecerlo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias sean dadas a Dios, porque eran esclavos del pecado, mas han obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fueron entregados. Liberados del pecado, ustedes se han hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado en nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Bendito el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Aleluya, cantemos al Dios nuestro. Aleluya, al Dios liberador. Aleluya, porque nos ha salvado. Aleluya, cantemos al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente, quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio,
mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. ¿Al servicio de quién? ¿O al servicio de qué? ¿Al servicio de quién debemos estar nosotros? ¿Del pecado? ¿O al servicio de Dios, de la gracia? Y entonces eso es lo que nos plantea la carta del apóstol en la primera lectura. Si nosotros nos ponemos al servicio del pecado, pues terminamos siendo esclavos del pecado. Si nos ponemos al servicio del pecado, terminamos siendo esclavos del pecado. Y por eso entonces Pablo le dice a la comunidad: no, ya nosotros estamos al servicio de la gracia, diríamos de Jesucristo. Y él invita, ¿no? Y dice: ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte, y pongan sus miembros al servicio de Dios. No sé si recuerdan un poco el evangelio del domingo pasado. Esa frase: den a Dios lo que es de Dios. Y entonces hoy lo dice Pablo, pero de esta forma: ofrézcanse a Dios. Ofrézcanse a Dios. Sírvanle a Dios. ¿Qué es servirle a Dios? Entregarle la vida a Él, pensamientos, palabras, acciones, para ser instrumentos de ese plan de salvación, para que no terminemos siendo dominados por el pecado, sino más bien que terminemos siendo libres en esa palabra de seguir a Jesucristo. Y digamos que esa es una opción que tenemos que ir haciendo cotidianamente, de no dejarnos esclavizar, de no dejarnos agarrar, aunque el pecado nos agarra, pero ya uno sabe, cuando el pecado lo agarra a uno, ya uno sabe que somos servidores, estamos al servicio de Dios. Entonces cuando el pecado lo agarra a uno por descuido, porque nos dormimos espiritualmente, pues hay que soltar, y ya sabemos cómo tenemos que soltarnos, ¿no? ¿Cómo nos soltamos? Acudiendo a la confesión. Nos soltamos. Lo ideal es que no nos dejemos agarrar. Eso es lo ideal. Pero cuando nos agarra hay que soltarnos, porque nosotros ya no estamos al servicio del pecado. Ya estamos al servicio de la gracia, al servicio de Dios. De ahí que el mismo Jesús en el Evangelio nos sigue exhortando esta semana, como ponernos al servicio de Dios, de las cosas espirituales, de lo que nos salva, no de lo que nos esclaviza. Recuerden el lunes, acumular riquezas. Y al final, cuando llegue la muerte, preguntaba el Evangelio del domingo, el que almacenó en los graneros, cuando llegue la muerte, ¿eso de quién? Al final no se podrá llevar nada de eso, porque atesoró o acumuló graneros en la tierra, pero a la hora de marcharse no se llevó. Ayer nos decía la palabra:
Estén en vela. Estén en vela. Estén pendientes, no se duerman. Hoy también Jesús coloca un ejemplo. Comprendan que si el dueño de casa supiera a qué horas viene el ladrón, velaría y no lo dejaría abrir un boquete en casa. Si uno supiera a qué horas va a entrar un ladrón a la casa, uno estaría ahí listo con un palo de escoba para darle. Si uno supiera. Pero como uno no sabe, lo mejor es ser precavidos. Y entonces Jesús nos está diciendo, oiga, hay que ser precavidos en la parte espiritual. Hay que ser precavidos en nuestra vida de fe. De tal manera que cuando llegue la muerte, no nos coja, no nos agarre descuidados, desprevenidos. Yo les decía ayer que nuestra vida por esta tierra es un viaje. Arrancamos cuando estamos en el vientre de la madre, arrancamos este viaje. Pero es un viaje donde llega un día donde nos van a tocar la puerta para irnos ya a la morada definitiva, porque aquí en la tierra esta estancia es temporal, es pasajera, y claro, tenemos que darle el César también, decíamos, hay que cumplir con lo terrenal, lo bueno, que sea correcto, pero sabiendo de que todo eso es en preparación para que cuando llegue el viaje hacia la eternidad, hacia la casa del Padre, nosotros estemos listos. Entonces les decía ayer y lo retomo hoy, si nosotros sabemos que vamos de viaje, que tenemos que irnos de viaje y que nos van a recoger, va a llegar el taxi o el bus o el Uber o lo que sea a recogernos para irnos a un viaje sin regreso. Y le dicen a uno, oiga, esté listo, mantenga listo, porque vamos a pasar por usted, pero no nos dicen el día, uno tiene que estar listo, diríamos con las maletas listas, con el equipaje listo, para que cuando llegue ya, llegó el taxi, llegó el Uber, llegó el vehículo que nos va a llevar y nos dice, oiga, fulano, ya, hora de irnos. Y eso llega, de que llega, llega, es decir, la muerte, llega. Entonces lo grave no es que llegue, porque ya sabemos, y entonces Jesús por eso dice, estén listos, estén preparados. ¿Quién es el administrador fiel y prudente de administrar bien nuestra vida? De hacer las cosas bien, de tal manera que cuando llegue el dueño, ya uno esté listico. Que no nos pase como la parábola que acabamos de escuchar, que diga entonces, no, yo creo que todavía no viene el dueño, todavía no. Yo me voy a descuidar, voy a pegarme una tomadita aquí, voy a hacer tal cosa, eso todavía no, todavía tengo tiempito. Y se descuide, y justo cuando se descuidó, justo allí, llegó y lo encontró. Que no nos pase ese pensamiento. No es que uno tenga ojo, no es que uno tenga que vivir como asustado y con miedo que va a llegar él, no. Es al contrario, es la alegría de saber que un día va a llegar el vehículo que nos va a recoger, pero para llevarnos ¿a dónde? A la casa del Padre, para llevarnos, y uno dice, pues si llega el vehículo, estoy listo, pues a uno le da esa alegría porque ya se va para la casa
del Padre. ¿Dónde da susto? ¿Sabe dónde puede dar susto? En que llegue el vehículo y uno esté despelotado. Que uno esté y no tenga nada arreglado, y no tenga la maleta lista. O tenga esa maleta llena, pero de cosas que no sirven. Porque entonces de pronto el vehículo, en vez de coger para allá, para la casa del Padre, ese vehículo de pronto nos lleva a la casa del otro. Entonces hay que estar listos, y esa es la invitación, no para vivir con miedo, sino para saber administrar bien nuestra vida, saber administrar bien nuestro tiempo en esta tierra, saber administrar bien nuestra libertad, saber administrar bien nuestro quehacer diario, de tal manera que si administramos bien, vamos a ir llenando la maleta. Y ateniéndonos a lo que escuchábamos, repito, en el Evangelio del lunes, ¿qué podemos echarle a la maleta? Porque si vamos a emprender un viaje hacia la casa del Padre, ¿qué necesitamos allá? Si a ustedes les dijeran, oigan, usted se va a ir a vivir a una isla apartada de todo, de todo, de todo, de todo, empaque la maleta, ¿qué se llevaría para allá? Para la isla. Llevaría un celular. ¿Para qué? Eso no le sirve allá. ¿Qué llevaría? Entonces lo mismo, si a nosotros nos dicen que un día vamos a emprender el viaje hacia la casa del Padre, ¿qué tenemos que empacar? ¿Qué tenemos que empacar que nos va a servir allá? Porque allá no nos va a servir muchas cosas que hacemos acá. Esas, todas las cosas materiales, y al fin y al cabo las dejamos. ¿Qué nos podemos llevar? Entonces, vamos a empacar. Y tenemos todos los días de la vida, desde que nos levantamos, desde que despertamos, estamos preparándonos, es decir, echándole a la maleta, al equipaje. Todos los días vamos echando el equipaje, ¿sí? Por eso desde que uno se levanta, ¿qué le voy a echar hoy? No le echen basura, porque hay gente que le está echando pura basura al equipaje, o está echando cosas que no sirven o que no le van a servir allá. Echemos cosas buenas realmente al equipaje de nuestro corazón, de nuestra vida, y vivamos, y de esa manera estamos preparándonos y vivir preparados para cuando lleguen por nosotros, seamos, como dice el Evangelio, bienaventurados, dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre portándose bien. ¿Sí? Oiga, dichosos, porque lo va a felicitar. Oiga, usted está bien, estaba listo, camine a gozar de la mansión eterna. Que así sea. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y todos los santos, proclamamos a una voz tu gloria, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por la vida y la salud
de tu hija, Hilda Josefa Montagud. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dé como mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Dense el saludo de la paz. Pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Tú no te ausentes de mí. Amén. Solo tú, Señor, eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí.
Jesucristo, Hijo de María, Hijo eterno y santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarme moriste en la cruz, y al resucitarme diste vida en plenitud. En el pan y el vino te nos das, Señor. Llena mi alma, dame tu amor. Eres tú mi fuerza, solo tú, Señor. Eres luz de mi alma y mi libertad. Nada en este mundo nos separará. Ya sé que tu mano fuerte no me dejará. De todos los males tú me librarás. Te lo pido, dame tú mi paz. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales, para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Quiero recordarle la invitación este viernes 27 a las 10 de la mañana a la misa, pero sobre todo a las 10 y media después de la misa, el Santo Rosario. Vamos a rezar el Rosario de nuevo con esa intención especial de orar por la paz en Medio Oriente y también encomendar las elecciones de nuestro país. Así que los invito a todos el viernes a las 10 y media de la mañana. Hagan extensiva, por favor, la invitación. Es que ustedes se quedan callados. No le dicen a nadie, reciben la invitación y no, inviten a todos sus amigos, a todos sus conocidos, a todos los otros fieles. Y, oiga, hay rosario el viernes a las 10:30, rieguen la invitación. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Sea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.